Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Thor y les doy la bienvenida a este canal. Hoy les traigo una reseña de un título que personalmente yo estaba esperando muchísimo, que más al ratito les voy a decir por qué. Y pues bueno, como pueden ver, se trata de Lovely Complex, escrito e ilustrado por Aya Nakahara, que también es conocida por haber escrito y dibujado otro manga llamado Please Love Me. Y pues vamos a ver el tomo físicamente. Aquí tenemos la portada, que personalmente me encantó cómo se ve el diseño que Panini hizo para la portada, porque a diferencia de la japonesa, pues le quitó unas líneas que tiene por aquí, como en color dorado o como color cobre, algo así. Aquí tenemos el logo que también está editado y la verdad se ve muy bonito. Tenemos el número, la imagen de la portada, acá abajo el nombre de la autora, Aya Nakahara, y pues el logo de Panini. Pues aquí tenemos el lomo. Y en la contraportada, pues tenemos la misma imagen que en la parte de enfrente, en la portada. El título, el número. Aquí vemos un poquito de una sinopsis de la historia. Y bueno, aquí está el código barras. La restricción de edad, que aquí dice que es para mayores de 13 años. Y el precio, 109 pesos. Si le quitamos la sobrecubierta, pues bueno, que vemos que aquí en esta partecita, las solapas de la sobrecubierta, pues tenemos estas imágenes y aquí un comentario de la autora. Y así se ve el tomo sin la sobrecubierta. Es un filtro mate, que la verdad está bien bonito. Me encantó cómo es el diseño de la portada sin la sobrecubierta. Y bueno, ya viendo el interior, tenemos que, como todos los números 1 que Panini ha publicado en estos últimos años, pues tenemos un separador que también está bien bonito. Y pues tenemos que este título no cuenta con hojas a color. Vemos también que pues tiene hoja blanca, una impresión muy bonita que resalta pues el dibujo. Un dibujo muy característico de la época en los shojo. Y bueno, como también muchos de los shojo que hemos visto, pues tiene estos comentarios de la autora. Bueno, ya al final no tiene nada, no tiene nada de extras. Y aquí en la hoja de créditos editoriales, pues tenemos que la traducción corrió a cargo de Antonio Valdés, que es el traductor mexicano, aunque está trabajando para Daruma, y que la producción editorial es de Mitos Editora. Y ya al final tenemos la hoja de la advertencia que estás leyendo al revés. Lovely Complex es un shoujo del 2001. Se comenzó a publicar en el año 2001. Entonces estamos hablando que pues tiene ya casi 20 años de haber sido publicado. Como ya les dije, pues es de la demografía shoujo y del género de comedia romántica. Tiene 17 tomos. Y es una serie que ya está finalizada. Aparte, hay una continuación que se llama Lovely Complex Deluxe. No sé si solamente sea un tomo, pero no sigue la historia original, sino que habla de una historia paralela dentro del universo de Lovely Complex. También tiene un anime
de 24 episodios que adaptan completamente pues toda la historia del manga, porque a pesar de que el manga comenzó a publicarse en el año 2001, el anime salió hasta el año 2007. Lovely Complex fue un shoujo muy muy popular en la primera década del 2000. De hecho, pues todavía conserva mucha gente, lo recuerda con mucho cariño. Y pues creo que fue una grata sorpresa para todos los que son fans de esta historia y que son fans del shoujo. También comentar que fue publicada por Editorial Viz en el año 2008, pero solo logró publicar 8 tomos antes de la caída, que pues ya todos conocemos. Y pues era lo que les quería comentar. Yo esta historia la leí prestada en su momento de Viz. Una amiga la empezó a coleccionar y empecé a leer los tomos con ella. Y como muchas otras historias que leía prestadas, pues nunca las comencé. Cuando Viz quiebra, pues me arrepentí muchísimo porque nunca logré coleccionar esta historia. Se agradece muchísimo que ya la tengamos de nueva cuenta en nuestro país, ahora por manos de Panini, que pues ya sabemos que está asegurada la publicación completa de esta historia. De verdad se agradece muchísimo. Y bueno, ¿de qué trata Lovely Complex? Risa Koizumi es una chica que mide más que las chicas de su edad. Atsushi Otani es un chico que mide menos que todos los chicos de su edad. Ambos cursan el mismo grado en el mismo grupo de la prepa. Cuando inician las clases, el maestro de su grupo los comienza a llamar al Hanshin Kyojin, que es un grupo cómico japonés en donde uno es alto y el otro es chaparrito, y eso hace que se caigan mal el uno y el otro. De hecho, al principio de la historia no se soporta, se la pasan diciéndose cosas el uno contra el otro. Pero bueno, pasa que a Otani le gusta Chiharu, que es una amiga de Koizumi, y a Koizumi le comienza a gustar Suzuki, que es un estudiante de otro grupo que conoce en los cursos de verano. Entonces, esta pareja pactan que se van a apoyar para poder salir con las personas que les gustan, o sea, a Koizumi que pueda salir con Suzuki y que Otani pueda salir con Chiharu. Pero lo único que logran es que Chiharu y Suzuki se hagan novios. Entonces, después del fracaso amoroso, Koizumi y Otani pactan que el primero que tenga pareja ganará un regalo del otro. Koizumi le dice que si ella tiene novio primero, entonces Otani le va a tener que comprar videojuegos. Y Otani le dice que si él tiene novia primero, ella le va a tener que comprar unos tenis para poder jugar básquetbol. Y pues están con esa apuesta. Pero lo que no saben es de que tienen mucho más en común de lo que ellos creen y que la estatura no debería ser impedimento para que nazca el amor. Entonces, como ya les dije, pues es una comedia romántica. La verdad es un manga muy, muy divertido. A mí personalmente me gustan muchísimo este tipo de historias y algo que quiero destacar es que en la traducción el traductor utilizó muchas palabras como para diferenciar que estas personas son de cierta región de Japón. En este caso, pues la historia se desarrolla en Osaka, entonces me gustó muchísimo que les pusiera como un dialecto, digamos, un regionalismo como norteño. Y pues yo me sentí muy identificado con eso porque aquí en mi tierra nosotros utilizamos mucho así esas contracciones de las palabras como el pa. Entonces cuando estaba leyendo esas partes que de que pa' qué, entonces me daba mucha risa y yo me sentía muy identificado. La verdad me gustó mucho ese detalle del traductor y en sí la traducción está muy muy padre. Yo disfruté mucho este manga. Si todavía no saben si lo quieren adquirir o no lo quieren adquirir o así como que les llama la atención o no, la verdad yo sí se los recomiendo muchísimo. Si son amantes de las comedias románticas o si son amantes del shoujo, les recomiendo mucho esta historia. La verdad son relativamente pocos tomos, creo que es la cantidad estándar del shoujo, 17, 18 tomos. Esta pues tiene 17 tomos y como les digo ya está finalizada.
Entonces, pues ya van a la segura y créanme que se van a divertir un montón. Y pues nada, eso es todo. Y pues les agradezco muchísimo por llegar hasta este punto del video. Si les gustó la reseña, si les gustó el video, pues denle like. A la gente que todavía no se suscribe, les invito a que lo hagan, que se suscriban y que apoyen este proyecto, que apoyen este canal. De verdad, muchas gracias a las personas que comentan también. Y déjenme ustedes en los comentarios qué les parece la historia o si tienen ganas de comprarla o qué onda. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Bye.